caliente. Francia siempre ha marcado tendencia a nivel internacional. Ahí se desarrolló la primera gran revolución burguesa en el año 1789, una segunda en el año 1848. Fue donde se desarrolló el primer gobierno obrero de la historia, la Comuna de París, y el mayo del 68, al cual nos vamos a referir en este programa. Todos recordarán la imaginación al poder, prohibido prohibir, seamos realistas, pidamos lo imposible, y una serie de frases que hicieron historia. En este programa vamos a ir más a fondo todavía, vamos a ver cuáles fueron las causas que lo provocaron y cuáles fueron las consecuencias de esta gran gesta revolucionaria. Francia, como toda Europa, venía de un largo periodo de crecimiento económico. Por eso el imperialismo francés creía que tenía la situación más bien controlada. Por eso había empezado a hacer una serie de reformas reaccionarias creyendo que no iba a pasar nada. En concreto, había empezado a ajustar a la clase obrera a través de la seguridad social, imponiendo un aumento importante en el bono que tenían que pagar para tener los beneficios sociales, y en el estudiantado el año anterior, al mayo del 68, había provocado una gran reacción en el estudiantado por una reforma pero muy, muy regresiva en el estudiantado. A todo esto se sumaba que la juventud venía muy radicalizada por una serie de hechos internacionales que habían provocado un sentimiento antiimperialista muy, muy, muy profundo en sectores importantes de la vanguardia. Recordemos que varios años antes se había dado la Revolución Cubana, había tenido lugar también la enorme resistencia del pueblo argelino, colonia francesa que terminó siendo independiente. También se había producido ya una avanzada de las fuerzas vietnamitas por sobre el imperialismo estadounidense y esto había provocado una ola de solidaridad muy grande. Unos meses antes también se había iniciado la Primavera de Praga. Es decir, muchos hechos internacionales habían radicalizado a la juventud. La reforma universitaria de Fouchet, que era repudiada por el estudiantado, había planteado límites al ingreso y a la permanencia de los estudiantes en las universidades. Y esencialmente lo que trataba era de que todo el sistema educativo estuviera al servicio de hacer profesionales ligados a la producción capitalista. Es por eso que el rechazo a la reforma, además de tener consignas estudiantiles, también empezó a generar consignas anticapitalistas, porque los estudiantes se negaban a que toda la universidad estuviera al servicio del sistema capitalista y no de lo que cada uno de ellos quisiera estudiar en pos del bien común. El movimiento empezó en Nanterre, en la Universidad de Nanterre, que estaba en las afueras de París, en el mes de marzo. El régimen de la universidad era ultraconservador, autoritario, represivo. Por ejemplo, prohibía la circulación en los edificios donde estaban los varones y las mujeres. No se podía intercambiar entre ambos edificios. Pero lo que motorizó el movimiento fue la toma del edificio en solidaridad con el movimiento que se estaba desarrollando a favor de los vietnamitas y contra la intervención yanqui, que terminó con el cierre de la universidad por parte de las autoridades. Cerca de 2.000 estudiantes se trasladan al barrio Latino, que está en las inmediaciones de la Sorbona, para enfrentar la represión y en respuesta a cerca de 600 detenidos por parte de las fuerzas represivas, empiezan a hacer barricadas. Esto fue conocido como la noche de las barricadas, que se produce entre el 10 y el 11 de mayo. Las barricadas se extienden por todo París. Es importante
remarcar acá que el Partido Comunista, a través de la CGT, la central sindical que dirigían, repudia los hechos que se estaban dando, a los cuales tilda de ultraizquierdista, de irresponsables. El gobierno, al ver que se le descontrola completamente la situación, libera a los presos, creyendo que con eso iba a frenar el movimiento. Pero lejos de ello, se inicia un proceso de tomas de universidades que rápidamente se extiende a toda Francia. Los obreros, mientras tanto, al ver la represión, empiezan a solidarizarse y el odio que les provoca hace que se empiecen a generar algunas huelgas. Y el 13 de mayo se provoca una movilización multitudinaria por las calles de París. En pocos días, en una semana prácticamente, y contra las direcciones sindicales, se empiezan a tomar una serie de fábricas. Se toman distintas sedes de la Renault, fábrica emblemática y muy importante en Francia, y después el movimiento directamente se extiende y cerca de 10 millones de trabajadores entran en huelga y se produce uno de los acontecimientos huelguísticos más importantes de la historia de Francia. La famosa unidad obrero-estudiantil ya se había dado y era multitudinaria. ¿Cuáles eran los reclamos fundamentales que se empezaron a tejer en esta unidad entre trabajadores y estudiantes? Desde ya, la primera era tirar abajo las reformas en la seguridad social que afectaba a los trabajadores y la reforma universitaria esta de la cual habíamos hablado. Pero también se suman otros reclamos, como es el tema de que haya un aumento general de salarios, que nadie gane menos de 1.000 francos, reducción de las horas de trabajo y una serie de reivindicaciones históricas muy importantes que unían al movimiento estudiantil con el movimiento obrero. Desconcertado, el gobierno de Gaulle intenta calmar las cosas, llamar a un plebiscito para que se decida por reformas sí o reformas no. Incluso larga una famosa frase: estoy a favor de las reformas, pero no del despelote. Pero bueno, al otro día, esto fue el 24 de mayo, el 25 se reúne con las centrales sindicales, es decir, con los estalinistas, los socialdemócratas y también con la social cristiana, es decir, la Iglesia, para ver si con ellos puede ponerle un freno al movimiento. Ojo, todas las direcciones sindicales estaban sobrepasadas y quería que se acabe cuanto antes. Ya habíamos nombrado que el Partido Comunista hacía declaraciones contra la movilización a través de los dirigentes sindicales. Y una situación similar corría por parte de la socialdemocracia y de todas las direcciones sindicales. Con ellos hace un acuerdo por el cual no toma en cuenta las reivindicaciones más importantes y profundas del movimiento, pero sí intenta dar algo para ver si con eso pueden aflojar. Un aumento de salario del 30%, una hora menos de trabajo, el tema de recomponer el 50% de las horas perdidas por la huelga, y con eso empiezan a ir a militar a las fábricas y a los lugares de trabajo. Pero este acuerdo es rechazado por los huelguistas. Incluso el dirigente más importante de la CGT va a una de las fábricas de Renault y es sacado a chiflatinas y a patadas por los trabajadores. El movimiento sigue desarrollándose para arriba. Las consignas ya son contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra la sociedad de consumo, y hay un movimiento que crece y que plantea la posibilidad de una insurrección que dispute el poder en Francia. El terror de la burguesía lleva a niveles astronómicos. El gobierno de Gaulle queda en el aire por la fuerza del movimiento. Desaparece, incluso físicamente, no se sabe por varios días dónde está. Se habla de que se va a Alemania, a otros países. Vuelve recién el 30 de mayo con una propuesta para intentar descomprimir: el adelantamiento de las elecciones. Esta política, más la acción pérfida de la burocracia sindical y del Partido Comunista militando en las fábricas para tratar de boicotear las tomas y llamar a que los obreros vuelvan a trabajo, empieza a tener resultado. 4 millones de huelguistas siguen durante varios días en las fábricas peleando por las reivindicaciones de máxima del movimiento. Y en el movimiento estudiantil también una vanguardia muy amplia se sigue desarrollando, pero el movimiento empieza a decaer, y en las elecciones, que se producen 3 semanas después del anuncio presidencial, precisamente esta actitud de desmoralización del movimiento obrero y del movimiento estudiantil por parte de las direcciones mayoritarias logra que el gobierno sea reelecto por un número importante de votos. Y esto
va a terminar con el movimiento que se va disolviendo poco a poco. Una vez más quedó demostrado que sin una dirección revolucionaria con peso de masas es imposible llevar los procesos hasta el final. Este fue un proceso esencialmente espontáneo que desbordó completamente a las direcciones que tardaron en lograr su objetivo de desmontarlo. El estalinismo salió muy debilitado de el mayo francés, precisamente por esta actitud y también por lo que pasó en Checoslovaquia, porque en agosto, unos meses después, los tanques rusos entraron y provocaron una masacre para contener la rebelión que se había iniciado la famosa Primavera de Praga. El trotskismo se fortaleció en el proceso porque las fuerzas que intervinieron desde el inicio en el primer levantamiento estudiantil y que después tuvieron un rol en el estudiantado durante todo el conflicto, salieron fortalecidos, pero no llegaron a transformarse en una alternativa de dirección. De todos modos, el mayo francés logró cosas muy importantes. En Francia la situación no volvería a ser la misma. El movimiento obrero logró aumentos muy importantes de salario, del orden del 30%. Se avanzó también en la organización sindical a nivel de las empresas. Se echó para atrás una parte del ajuste en la seguridad social. En el movimiento estudiantil se lograron derechos de organización que no estaban planteados antes de la revuelta. Pero las consecuencias del mayo francés fueron mucho más allá de las conquistas parciales que se lograron. En el plano internacional se inició lo que después sería la tercera ola feminista. El impulso a la movilización antiimperialista pegó un salto en todo el mundo y el cuestionamiento al capitalismo hizo que franjas enteras de la vanguardia a nivel internacional se incorporaran a la militancia en las organizaciones revolucionarias. El proceso se extendió a otros países, Alemania, Italia, a México. En Argentina tuvimos el Cordobazo. Le dio un impulso muy importante a los movimientos nacionalistas en Irlanda y también en el País Vasco. Y todo esto fue confluyendo para el gran cambio en la situación mundial que se produjo con la derrota del imperialismo en Vietnam, que marcó un antes y un después en toda la situación.